Hola, hola, ¿qué tal estamos? Esto es Aporta o Aparta, el podcast que emocionó a Spielberg. O lo que verás a continuación te sorprenderá. Bueno, como ves, estamos poniendo todo el marketing barato a la parrilla porque necesitamos espectadores. O sea que quédate, que hoy va a valer la pena. Venga, dale. Bueno, hoy tenemos un podcast bastante interesante. Hoy vamos a tocar manteca de la buena para toda la gente que le interese el marketing o todos aquellos emprendedores que necesiten empezar con el marketing. Antes que nada, comentar tres cosas muy importantes. Primero, que estrenamos nuevo formato aquí. Es modo Jesús Gil, ¿eh? Ojo que hoy... Esto ya se pone en serio. Sí. Tenemos ya nuestras botaquitas, en plan conversaciones serias. Vale. En segundo lugar, pues como siempre, pues recordar a todos los productores de cerveza y o vino. También aceptamos vino de la provincia. Sí. Salud, compañero. Quien no apoya no... Sí, eso. Bueno... los productores de cerveza y vino del mundo, pues que nos pueden patrocinar. Hoy tenemos cerveza porque hace calor y tal, pero una copita de vino también estaría bien, ¿eh? Estamos en tierra de vinos, o sea que... Hasta un cacao latte, yo estoy al nivel todo. Ya, igual hay cosas que nos den ya. Todo vale. Bueno, y por último, pues tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Dani Fernández, founder, co-founder and developer de Oralón. Joder, sí que eso hay cosas, ¿no? Todo eso. Hostia, y mucho más, ¿eh? Sí. Y mucho más. El auténtico Dani tenemos aquí con nosotros para comentar hoy temas que son serios, los temas de hoy, ¿eh? Son serios porque hoy vamos a tocar lo que es la piedra angular de cualquier proyecto, digamos, en materia de marketing, claro está. Que es, digamos, el tema de la estrategia. ¿Por qué queremos hablar de esto? Queremos hablar de esto porque desde la experiencia tenemos una gran proporción de nuestras peticiones de presupuesto que recibimos aquí en Oralón. Empiezan de una manera tipo, queremos presupuesto para llevar las redes sociales, o queremos hacer un vídeo, o queremos hacer una página web, ¿no? Vale. Esto está muy bien como punto de partida, de vale, perfecto, pero es muy genérico. Demasiado genérico, porque nuestra respuesta siempre es, con otra pregunta, es ¿qué quieres conseguir con esta página web? ¿Dónde quieres llegar con estas redes sociales? ¿Cuáles son los objetivos de tu empresa? ¿Cuál es el presupuesto que tú tienes para hacer esto? ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de hacer marketing, muchas maneras de llevar las redes sociales, muchas maneras de hacer un vídeo, de hacer una web, de hacer una campaña. Es depende de los objetivos, depende de la inversión, depende del presupuesto. Entonces, creo que aquí, en el 90% de los casos, lo que falta es un paso previo, que es la estrategia de marketing. Es saber lo que quieres conseguir, y cuando sabes lo que quieres conseguir, entonces te puedes plantear cómo vas a hacerlo para lograrlo. Entonces es cuando contratas a una agencia, a una productora, a una empresa X que desarrolla estas acciones. Si no has hecho el paso previo, pueden pasar dos cosas. La más habitual es que pierdas dinero, iba a decir, pero digo, la acción no será tan efectiva como quisieras, porque no tienes clara la estrategia. Y como tú no la tienes clara, la empresa que te va a llevar a cabo tampoco la tendrá clara. La segunda cosa que puede pasar es que la empresa, digamos, como vea que tú no lo tienes claro, lo que va a hacer es proponerte, ¿no?, unos objetivos o llevarlo, digamos, al camino que ellos creen en ese momento que es el correcto. Pero eso no tiene por qué ser el mismo camino que tú tienes en la cabeza. Porque no está claro, ¿no? Es como una información que no está en tierra de nadie, y entonces pues es como que se va forjando en el camino. Y esto es peligroso porque puedes correr el riesgo de que la comunicación o el marketing de tu negocio pues no vaya por la línea que toca. Y por eso dijimos, ostras, pues ¿de qué podemos hablar en el podcast? Pues vamos a tocar fundamentos claves para saber la estrategia de marketing de una empresa. Y cuando digo estrategia de marketing, tampoco no tiene por qué ser un documento súper extenso. Yo creo que ahí está el problema, que la gente se imagina la estrategia de marketing como un documento de 100 páginas, un tochaco, una fumada, tal y cual. Sí. Y al final es tan fácil como definir unos objetivos, cuatro tácticas, un punto de partida. Claro. Porque si no, no tienes nada. Es decir, al fin y al cabo, vale, estrategia no tengo, perfecto, pero sí que quiero conseguir clientes, quiero llegar a más gente, es un negocio nuevo y ahora lo que quiero es que me conozca la gente, o no, ya estoy consolidado y quiero llegar a un cliente más concreto, tal y cual. Bueno, no tienes estrategia de marketing, pero tienes un objetivo claro, más o menos. Claro, a partir claro. De ahí puedes inventarte alguna cosa. Pero cuando no tienes nada, ni una cosa ni la otra,
Sí, sí, al final la estrategia se resume en tener clara la dirección que le vas a dar a la comunicación de tu marca o, a la, o al marketing de tu negocio. Tener esto claro. Esto puede ser un documento de 100 páginas que analice mil cosas o puedes tenerlo claro en la cabeza. Exacto. El caso es que tú tienes que saber transmitirlo a la gente que vaya a trabajar con esta comunicación. Porque si no, te vas a encontrar pues, con un poco de caos, ¿no? De que tú, cada uno rema a su dirección y el barco te das cuenta que está dando vueltas porque el que te ha hecho la marca te la ha hecho de color rojo, el... estoy simplificando mucho, ¿no? Pero el que te ha hecho el vídeo lo ha hecho en blanco y negro y el que te ha hecho la campaña de publicidad ha hecho pues lo que le ha parecido. Entonces, esto no te transmite ninguna coherencia y esto estoy poniendo un ejemplo muy absurdo, pero... Pero bueno, puede pasar. Pero puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede? Entonces, aquí, es decir, si no tienes clara la estrategia de marketing con tu propio proyecto, lo que debes hacer es contratarla, ¿no? En el caso de que tú la tengas clara, o quieras hacerla tú mismo o tu propio equipo porque o no tienes presupuesto porque es un proyecto pequeño o crees que ya lo tienes más o menos claro pero le quieres acabar de dar forma, pues entonces en este podcast de hoy a mí me gustaría dar pues algunos conceptos claves que pueden ser muy útiles si te vas a trabajar tu propia estrategia de marketing. Incluso también pueden ser claves para analizar si te la hace alguien más la estrategia. Es decir, ¿esto se está respondiendo este concepto en esta estrategia o no? ¿O queda como en el aire? Y entonces, pues, esto es un poco lo que queríamos comentar hoy, ¿no? Que puede ser, yo creo, muy clave y de mucha ayuda a este tipo de clientes que son muy comunes y tenemos muchas solicitudes de este tipo de, ostras, tengo un proyecto, tengo un negocio, quiero hacer este vídeo, quiero hacer esta web, quiero hacer, he pensado que podríamos hacer no sé qué por TikTok, he pensado que podríamos hacer una campaña, pero no, es no como que claro. Son... No se ve claro, ¿no? Son como ideas sueltas sin mucho fundamento y entonces esto puede ayudar a consolidarlas un poco. Bueno, de hecho, nuestro origen como empresa empieza de esta manera. Es decir, al fin y al cabo, empezamos como productora, haces vídeos y una de las preguntas que teníamos de siempre era, vale, ¿y ahora con el vídeo qué pasa? ¿Dónde va este vídeo? ¿En qué medio? Y vale, pero si va a un medio, ¿con qué segmentación? Vale, pero ¿hay que meterle dinero? ¿No hay que meterle dinero? Hostia, pero el vídeo, cuando tú lo ves, después, ¿qué pasa? Entonces, sí. Al final respondes una serie de preguntas que una estrategia, o un pequeño informe o planteamiento, lo que queramos llamarle, esas preguntas se van a responder y te van a permitir hacer lo posterior. Exactamente. O sea, es normal que te centres en tus fortalezas y que al principio de cada proyecto pues haya cierto punto de caos. Eso es, yo creo, perfectamente lógico. Sí. Y nosotros que somos emprendedores lo vivimos. O sea, sí, sí. Tú ves el objetivo y la misión y los valores que tenía la empresa y el orden que tenía la empresa cuando se fundó y lo ves ahora, son dos mundos diferentes. Pero sí que es verdad que nos centramos, como comentabas, pues en ese momento nuestro punto fuerte era la producción de vídeo, nos centramos en eso. Uh-huh. Y luego ya le fuimos dando dirección. Dándole forma. Exacto. Con lo cual, yo creo que eso es un primer gran consejo. Céntrate en lo que eres bueno para potenciarlo, aprovéchalo. Si tú eres un gran creador de contenidos y tienes un muy buen don de comunicación para hacer, por ejemplo, pues directos en TikTok o en Instagram, aprovéchalo. Pero tampoco te ciegues en eso y dale un poco de dirección, ¿no? Venga, si quieres hacer directos en Instagram, vale, pero venga, vamos a cuantificarlos. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Qué temas vamos a hablar? Uh-huh. Al último podcast hablábamos del tema del content plan, fundamental. Calderizar un poquito. ¿Qué quieres conseguir con estos directos? Y ver un poco hacia dónde quieres... Y lo más importante de todo, ¿cómo rentabilizas esto? Porque igual haces unos directos, muy buenos contenidos, súper bien, empiezas a generar un engagement, empiezas a tener una comunidad, pero resulta que luego no sabes monetizar esto, ¿no? O sea, se te queda ahí en el limbo y dices, ostras, estoy trabajando mucho, estoy generando una audiencia, pero que luego no me aporta nada. Un grave error. Exacto. Y eso nos lleva a uno de los primeros puntos que quería comentar hoy de conceptos clave, que es el famoso embudo de conversión o conversion funnel. En inglés, que siempre queda más... Funnel. Siempre queda más pro. Oh, mama, funnel. Sí, sí. Esto lo digo con un vaso de cerveza aquí. Sí, igual. Sí, sí. Como si fuera yo... El embudo. El embudo no deja de ser... Por donde metes el agua para caer en otra botella, pues es un embudo. Gracias, vamos, Dani. Vamos a imaginarnos... El ejemplo, es decir, metemos mucha agua y todo acaba yendo hacia un punto concreto. Ajá. ¿Vale? Es el embudo. No tiene ninguna fisura. Todo lo que entre va a ir al mismo sitio. Uh-huh. Vale, entonces un embudo de conversión para un cliente. Si el embudo está mal hecho y tiene alguna fisura, lo que está echando, la parte, todo lo que llega al principio, no va a llegar al final. Exactamente. Lo normal. ¿Cómo haces un embudo de conversión
bien hecho. Para captar nuestro embudo, la primera fase del embudo es el impacto. La primera noticia que nuestro público objetivo tendrá de nuestra marca. Sí. Vamos a explicar qué puede ser. Que nos encuentren de forma orgánica por Google, puede ser un stories, puede ser un anuncio que llega a alguien, esa primera impresión, ¿no? Sí, exactamente. Ese alcance, impresión, es lo que mediríamos en la parte inicial. Claro. O sea, es el primer impacto que se puede... O sea, ya, luego tenemos acciones tofu, mofu y bofu. Que se hostia, llama. ¿Quieres tofu? ¿Te gusta el tofu? Sí, sí, un tofu. Pues el tofu, además de ser comida vegana, es top of the funnel. O sea, las acciones que están en arriba del todo de conversión. Del embudo de conversión. Sí, exactamente. Y estas acciones son las que generan ese primer impacto. Como decías, pues puede ser. He buscado algo en Google y me ha aparecido una página web, pum, entrado. Primer impacto. Es una acción, esta marca en cuestión, esta web que hemos encontrado, está haciendo SEO en ese caso y se ha posicionado ahí, con lo cual ha conseguido un posible cliente. Luego están las acciones MOFU, que son las de la mitad del embudo, que son las que ya generan interacción. Ya has captado el interés del usuario. Exacto. Y estamos en medio del embudo. Y esto es la fase ya de decisión, ¿no? O de consideración, que se llama. Es decir, anda, pues tengo esta necesidad, he llegado a esta empresa, ahora estoy valorando, ¿no? He puesto decoración del hogar, me han salido unas sillas y ahora estoy viendo a ver qué silla me compro. Estoy entrando en esta web, estoy viendo si puedo visitar esta otra página, ver una exposición. Estás ahí como viendo cómo resuelves tu necesidad. Entonces ahí a las acciones pues son evidentemente pues un marketing de contenidos. Por ejemplo, es una muy buena acción de la mitad del embudo, porque yo entro en una web y luego voy a su Instagram, por ejemplo, y me enseñan ahí sus sillas, los acabados de estas sillas, cómo quedan, ¿no? Y bueno, pues creo que podría quedar bien en mi comedor, pum, ya me pueden haber ganado. O bueno, yo qué sé, otras acciones que pueden ser más agresivas, quizá como acciones de cupones y demás, tipo de acciones de marketing que puedan orientarte hacia la venta a raíz de reclamos o ganchos que puedan ser atractivos, ¿no? Para la newsletter. Una newsletter, sí, la newsletter, claro. La newsletter, el tema es que tienes que suscribirte antes de recibirla. Exacto. Entonces, claro, evidentemente, cuando tú te suscribes a una newsletter ya es porque ya lo tienes claro, ¿no? Ya te gusta esta marca. Sí, bueno, ya estás en esta fase de interés por la marca, que sabes que vas a acabar comprando, que te puede interesar, que a la larga puedes acabar cayendo y ya lo aceptas de saque. Exacto, yo la newsletter quizá la pondría más en la parte de la fidelización, ya para segundas compras, para fidelizar clientes con un tipo de planes de fidelización y demás, pero sí que creo que es más raro que te suscribas, ¿no? Sin haber... Y en la parte después, sí. Sí. Pero bueno, sí que el email marketing pues podría ser, yo que sé, también puedes utilizar lo que se llama lead magnet, ¿no? Ofrecer como algún tipo de reclamo para suscribirte. Por ejemplo, suscríbete a la newsletter y recibe gratis descuento de descuento, un 10% de descuento, historia. Un audiolibro, un libro, un infoproducto. Sí, un regalo, hacer un regalo para captar para ese potencial cliente. Igual se ha apuntado para recibir este regalo, pero ya forma parte de tu base de datos y a la larga puede acabar siendo un comprador, ¿no? Entonces, estas son acciones de la mitad del embudo. En el final del embudo pues ya estamos encontrando lo que son la compra, y eso pues acciones como tener un buen proceso de checkout en tu e-commerce, por ejemplo, si es que tienes un e-commerce. En el caso, también puede pasar de que la conversión puede ser un contacto, una suscripción, una descarga. Sí, una llamada por teléfono, una petición de información. Con el chatbot o lo que sea, es decir, al final, cuando hablamos de conversión no hablamos siempre de compra, no, muchas veces tenemos el error de pensar conversión y pensamos una tienda online, un WooCommerce o un e-commerce, ¿no? Y no tiene por qué, es decir, la conversión es aquello que nosotros definimos como nuestra... Como la acción clave la acción en ese embudo. La que podemos conseguir, la que podemos monetizar de alguna manera, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta también que no solo tienes por qué tener un embudo en tu marca. Tú puedes tener un embudo en la estrategia online. Y el final del embudo, la conversión en ese caso, como comentas, puede ser, por ejemplo,
que pidan información. Claro, al final tú puedes tener un embudo para cada cosa. Puedes tener un embudo para una campaña, un embudo en general. Para tu estrategia de redes sociales, el embudo es primero que me sigan, luego que interactúen y luego que vayan a mi web, ¿no? Por ejemplo, es decir, tú, el embudo es como una técnica que puedes utilizar para pensar para qué sirven cada una de las acciones, vale, que estás haciendo, ¿no? Y tú tienes tu embudo que has creado, perfecto, lo tienes en papel, genial, lo entiendes, lo entendemos. Vamos a hacer acciones para que ese embudo se empiece a producir. Si no funciona, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo puedes hacer cositas para aplicar? ¿Qué tácticas puedes aplicar para que los embudos, que vamos a imaginarnos que tienen primeros agujeros donde se escapan los usuarios, podamos intentar reconducirlos hacia el final? Sí, eso has dado en un punto que creo que es clave, que es el tema del análisis, que es muy aburrido y muy tedioso, pero evidentemente, como tú decías... Corred insensatos los que intentéis analizar, pero es necesario, porque sí. Como tú dices, si no detectas la grieta, ¿cómo vas a saber dónde está fallando, ¿no? O sea, exacto, porque estás echando agua y no sabes por dónde se va. Pasa con muchos clientes esto, ¿no? Que no, tenemos un embudo claro, tenemos una estrategia de marketing, tenemos claro que queremos llevar de aquí y de allí, pero al final el cliente, y podría decir mil nombres... No los digas, que esto lo vamos a cortar. Hay la obsesión por las redes sociales. Yo quiero redes sociales y quiero publicar de esta manera y quiero hacerlo tal y cual. Llegas a la parte de analytics, haces un informe, miras pum pum y te das cuenta de que el tráfico más importante que tú tienes es orden. Y te das cuenta que los medios pagados, por ejemplo, algunas campañas que puedes hacer Google Ads o Facebook Ads o como queramos, o TikTok Ads o lo que sea, dan proporcionalmente más tráfico que el que generan las redes sociales. Y dices, hostia, deberías plantearte que a lo mejor en tu embudo tienes que meter el tema de los medios pagados ante las redes sociales. Quiero decir que muchas veces, aunque apliques una estrategia y el embudo, tienes que tener en cuenta dónde viene el tráfico, cómo sí. llega, y potenciar ese canal para que llegue más gente sí. a esa parte inicial del embudo. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, porque igual en el caso de que lo que quieras... Hecho de que el embudo que tenemos al final, para mí, en este caso, doy por hecho que el embudo va a ser una compra, o va a ser un contacto, o va a ser rellenar un formulario. Doy por hecho que el embudo va a ser eso, no va a ser ganar seguidores. Claro, ahí está yo creo uno de los grandes problemas, que basar el marketing en la intuición está bien en ciertas cosas, ¿no? Es que yo quiero estar en Instagram porque estoy en Instagram. Y no quieres estar en TikTok porque no estás en TikTok, ¿no? Bueno, igual no lo has analizado correctamente. Claro, exacto. Entonces, quiero estar en Instagram porque me gusta Instagram, porque llevo mis fotos de viajes y me mola un montón. Exacto. Y como TikTok no sé cómo funciona, no quiero estar en TikTok. No quiero estar. Pero no te has planteado que igual tu marca... También es verdad que tiene cierto punto de... Es válido pensar en estar en los canales en los que te sientes cómodo. Eso es lógico. Claro, al final cuando quieres jugar en casa, es decir, al final tú te sientes cómodo en tu zona de confort. Cuando sales de zona de confort, pasas miedo. Exactamente. Pero bueno, a veces sí que es verdad que está muy bien salir para explorar otros canales que pueden ser muy beneficiosos para tu marca. Exacto. Al fin y al cabo, lo que queremos decir con todo esto es que tienes que pensar la acción que vas a hacer, en qué fase del embudo está. Quiero hacer redes sociales, ¿no? O sea, yo le respondería, después de escuchar este podcast, a uno de los clientes que nos ha mandado solicitud, yo quiero que me lleve a las redes sociales. ¿Con qué objetivo? ¿En qué fase del embudo está esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Branding? ¿Quieres fidelizar clientes? Bueno, y si te responde, te cagas, ¿eh? Me cago, pero, bueno, le diría, joder, felicidades, tío o tía, o sea, por fin alguien me sabe responder esto, porque es que es algo tan obvio, ¿no? O sea, vale, llevo las redes sociales, pero ¿qué quieres conseguir con las redes sociales? ¿Quieres fidelizar a tu audiencia? Lo básico es esto, ¿no? Hablamos de negocios relativamente medianos, pequeños, es decir, entendemos que una gran empresa tiene un equipo de marketing detrás que cuando buscan alguna cosa, buscan una cosa muy concreta. Hablamos de clientes medios, pequeños... Sí, estamos hablando de proyectos que nacen, evidentemente, pues una gran empresa ya tiene un departamento de marketing, un director de marketing que tiene muy claros los objetivos. Estamos hablando de quizá startups, proyectos empresariales que nacen, que tienes que hacerte un poco de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero no sabes bien cómo empezar, ¿no? Y te vienen, no, quiero hacer redes sociales. Y luego, al cabo de unos meses, sabes que no he conseguido ventas, ya, pero es que no vas a conseguir ventas por las redes sociales. Es muy raro que consigas ventas por las redes sociales. Bueno, a ver... No será lo normal, más habitual. Se van a conseguir, es decir, está demostrado que se consiguen, lo que pasa que es la pata más de una mesa. Exacto, sí. Si solo confías en esta, pues... te queda totalmente coja, ¿no? Exacto. Entonces, esto ya es un poco la base de pensar. Primero conocer quién es tu cliente, y luego pensar dónde se encuentra y ver cómo podemos ir llevándolo a nuestro terreno de la marca. Redes sociales
una acción de alcance o marketing de contenidos o una campaña creativa que capte su atención y luego pues tenga unos ganchos interesantes. Sí. Es decir, antes de hacer las acciones, pensemos en qué punto se encuentran. Preguntas absurdas. El embudo que tú generes para tu empresa, imagínate que es Oralón, por ejemplo, ¿no? Haces un embudo como director de marketing, pum, pum, un embudo, muy chulo, chulísimo, sí, ¿vale? Y en el mismo embudo van a caber acciones offline y online, ¿o vas a separarlo en dos? Yo entiendo que pueden caber o no, depende. Como decimos, el embudo tampoco es que sea el embudo para dominarlos a todos. O sea, tú puedes trazar, ¿sabes? Trazar diferentes estrategias en función de las diferentes acciones que tengas. Si tú lo que quieres es conseguir alcance y quieres hacer una campaña cross-media, transmedia, 360 y super pro, pues ¿por qué no puede estar una acción online? Yo quiero reach, quiero alcance, perfecto, pues ¿cómo lo voy a hacer? Mira, tengo un anuncio en la radio y tengo unos banners en prensa digital. Es online y offline, y lo que quiero es impactar usuarios, y eso es el primer impacto. Puede formar parte de la misma estrategia perfectamente. Vale. Tenemos, por ejemplo, tenemos nuestro embudo creado, tenemos usuarios, tenemos muchos usuarios en la web o en la plataforma que sea, pero por cualquier motivo no hay compras. ¿Qué táctica podemos conseguir para que esa gente que no ha comprado acabe comprando? ¿Qué tácticas se te ocurren? Yo creo que lo primero es analizarlo. Vale. Analizarlo, como decíamos. Primero, saber por qué no hay compras. Vale. Eso es lo primero. O, no por qué, voy a decirlo de otra manera. ¿Dónde se pierde la gente? Porque es lo que hablábamos también en otro podcast, ¿no? Del análisis. Hombre, si tienes un tráfico brutal y luego no añade nadie el producto al carrito, pues igual aquí hay un problema. De precio. O de precio, o las fotos no son atractivas y se ve cutre el producto, por decir algo. O yo qué sé, o la página web va muy lenta y la gente se cansa. Ahí entra el llamado experiencia de usuario, ¿no? Exactamente. Es decir, que tú entres en tu web, quieres hacer una compra y te sea fácil, intuitivo y no sea complejo. Si entras a la web para ir a la tienda, tienes que navegar por tres páginas y claro, después la web no carga, después las fotos son pixeladas, el precio es caro. Y bueno, al final son muchos factores a que no se consiga la conversión final. Esto sería lo que dices, la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, una acción MOFU, ¿no? De la mitad del funnel. Es decir, venga, yo he capturado al cliente, lo he llevado a mi web, luego está en mi web y no va bien, no funciona, no es práctica. Pues ahí, igual si está fallando eso, es una acción clave mejorar esta experiencia de usuario para que el cliente acaba pues añadiendo al carrito, suscribiéndose, contactándote o lo que sea. Por ejemplo, un buen copywriting en la web es una acción de la mitad del embudo, porque tú entras en la web y hay ahí pues errores ortográficos, hay cosas que no se ven correctamente, pues ya estás transmitiendo una imagen, ¿no? Sin sentido, inconexa. Claro, entonces dices, sí, a ver, ¿esto qué es? No me transmite seriedad, me voy a buscar otra tienda, otro psicólogo, otro gimnasio, otro lo que sea, ¿no? Otra empresa. Esto es una acción de la mitad del embudo. ¿Y qué papel juega el presupuesto? Todo. Un papel fundamental, ¿no? Bueno, pero a veces también hemos encontrado con experiencias de que a veces meter mucho dinero tampoco te garantiza. No. Yo creo que por esto es importante tener clara la estrategia y saber lo que quieres conseguir. Y luego, el presupuesto que tú tengas, que muchas veces es una batalla perdida, pero yo en ese caso soy más yo el que habla con el cliente en primera instancia, siempre intento preguntarlo, ¿qué quieres conseguir y con qué presupuesto pretendes conseguirlo? Es una pregunta que muy poca gente te sabe responder. Exacto. Y es raro, porque dices, a ver, tienes una empresa que quieres lograr y cuánto dinero tienes para lograrlo. Bueno, yo creo que al final el primer paso que se da, y creo que es el erróneo, es que tú pides presupuesto a tres agentes diferentes y en base a esos tres presupuestos tú defines el tuyo propio. Pero tú no te has parado a pensar, no, es que yo tengo una empresa de factura X, me voy a gastar X. Exactamente. O sea, mira, yo tengo 10.000 euros para gastarme en marketing. Pides presupuesto, te pasa uno 3.000, otro 5.000, otro 4.000. Vale, pues mi presupuesto es el 4.000. Sí. Me quedo con el del medio. Sí, a ver, no está mal para ver tarifas, para comparar tarifas de proveedores. Eso me parece bien. Pero tú tendrías que saber qué presupuesto tienes. Porque si a mí me vienes a decir, quiero una campaña de comunicación, perfecto. ¿Cuánto dinero tienes? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Un anuncio en el periódico local o en el prime time de todos los canales? O sea, es que, evidentemente, tiene que ir de la mano los objetivos y el presupuesto. Igual que en todas las acciones, ¿eh? ¿Cuánto vale llevar unas redes sociales? ¿Cómo quién las quieres llevar? ¿Qué quieres? ¿Que te publiquen una vez a la semana? Y entonces entramos a hablar de marketing como si fueran tomates. Exactamente. Que está el error. Es un gran error. O sea,
No, marketing no es un producto, es un servicio, y es un servicio que tienes que ver de una forma win-win, ¿no? O sea, al final, tienes que verlo como objetivos. Voy a decir una cosa que nos tira piedras a nosotros mismos, pero llevar redes sociales no es complejo. Depende de lo que consideres como complejo. Hablamos de llevar redes sociales como publicar. Publicar no es complejo. Bueno, tienes pensar que tienes que publicar es lo complicado. Exacto. ¿Qué publico? ¿Cómo? ¿Qué cuándo, formato? ¿Qué formato? ¿Adaptar todo eso? Cuando también es verdad que muchas veces, ¿no?, la gente puede pensar, anda, pues es que para llevar Instagram también lo puedo hacer yo. Sí, hazlo. Ah, hazlo. Hazlo. O sea, al final, si subcontratas este servicio es porque te compensa más. Siscu. Bueno, cortamos el rollo, que estamos muy intensos hoy. Vamos, sí. Ya, digamos que el resumen de todo esto es, piensa bien el embudo de conversión de tu marca antes de emprender cualquier acción táctica para lograr cualquier cosa. Dicho esto, mira, me gustaría comentar ahí algunas malas prácticas o cosas que yo no veo tan correctas a la hora de plantearte acciones de marketing, y podemos comentar un poco por qué son malas prácticas y cómo deberían hacerlo para hacerlo bien. ¿Y qué bien. Tipo de mala práctica hay? A lo mejor hay más de una que nos pensamos que está bien y, bueno, que nosotros creemos, no somos gurús, sí, tampoco. Es decir, no, es de nuestra propia experiencia. Que, exacto. Mira, una que ya le hemos comentado mil veces y me sabrás decir muy bien por qué. Abrir las redes sociales sin saber qué queremos lograr con ello. Bueno, es que al final las redes sociales, que a lo mejor no sabes si son las adecuadas, primero de todo. Después, porque nos estamos dando cuenta de muchos clientes de que para hacer anuncios hay muchas plataformas que hay que conectar bien, y cuando creas una cosa, después creas sí. otra con diferentes mails, es una locura. Pero aparte de eso, que da trabajo a la agencia después para hacer los anuncios, que es un trauma que tengo desde pequeñito, desde que empecé con esto, es que vas a crear, lo más seguro, y creas un Instagram, un Twitter y un Facebook, pensándote que, bueno, es lo que hay que tener, pero ¿por qué? Es necesario, es decir, a lo mejor no, a lo mejor tienes que ir directamente a un TikTok. Sí, sí, o sí. A lo mejor tienes un tipo de negocio que es B2B, tienes que irte a la parte de LinkedIn. Entonces, evidentemente, pues antes de abrir redes, plantéate cuáles, cómo los vamos a mantener y qué queremos lograr. Tan fácil como esto. Fíjate si es sencillo, ¿eh? Pues poca gente lo piensa de esta manera. Luego, mira, otra, creo, mala práctica es usar canales con objetivos que no se corresponden a la naturaleza propia del canal. Uy, ¿quién ha hecho eso? Esto así. Que es, por ejemplo, es que tengo Instagram, pero es que no consigo vender. Es que igual no deberías centrarte mucho en vender con Instagram. Igual tendrías que pensar en fidelizar, ¿no? O, por ejemplo, es que tengo una estrategia publicitaria, pero no consigo ventas, porque igual los copies no son concretos o no van directos al grano, ¿no? O sea, no estás usando el canal con su formato habitual. Si haces, por ejemplo, un anuncio de Google Ads y en vez de poner tres frases súper claves que orienten a la venta, pones algo... Explicas tu vida. O pones algo muy abstracto, pues a ver, no vas a conseguir el objetivo. Uh-huh. Por lo tanto, planteate usar el lenguaje que cada canal pide. Exacto. ¿No? Eso. A veces la extensión está interesante, porque usar canales de una forma diferente puede llevarte a la creatividad. Exacto. Decir, cuando eres un tío creativo y dices, no voy a romper las reglas, porque la historia está para cambiarla, como sí. me dijo un día un jefe que tuve yo, sí. Entonces está bien. Pero si lo que vas a hacer es petarte las normas para hacer simplemente lo mismo, pues entonces no lo hagas. Exactamente. Si lo haces, hazlo a conciencia, no sin querer, ¿no? Porque entonces no te va a funcionar. Mira, otra gran mala práctica. No monitorizar o analizar o ver los resultados. Claro, al final te quedas con que he metido 100 euros o he metido muchas horas en llevar redes sociales, pero vendo cero. Sin analizar si la gente entra en tu tienda, si la gente mira los productos, mira tus páginas, sin ver cuánta gente llega, cómo llega, cuánto tiempo está en la web, qué botones toca, qué botones deja de tocar. Entonces, o algo tan tonto como, anda, pues yo cuelgo stories porque me gustan y resulta que... O cuelgo fotos en el feed de Instagram porque me gustan y luego cuelgo un Reels y veo que tiene 10 veces más de alcance. Esto tan obvio, si no lo miras no lo sabes. Y luego te puedes pensar, anda, pues me sale más a cuenta hacer 3 reels que publicar 30 fotos, ¿no? Pues esto es la clave, porque es que si no, ¿cómo vas a...? Ten en cuenta que depende de lo que estés buscando, ¿eh? Es decir, partimos de la base que hablamos a nivel de términos generales, lo que suele ser que es vender,
pero a lo mejor buscas otra cosa, ¿eh? Entonces, según lo que estés buscando, pues vale, sí, con el Reels me da más alcance, pero yo lo que quiero es tener una imagen potente, una imagen más limpia, pues bueno, publicar fotografías o brandeadas o de bodegón o lo que sea, también para conseguir tu objetivo. Sí, sí, sí. Es decir, que depende mucho del objetivo que tú quieras siempre. Exactamente. Pero bueno, en todo caso, la clave, analízalo. Exacto. Analiza los resultados y enfócalos hacia donde tú quieres. Estar convencido de lo que vas a hacer. Exacto. Ten la justificación. Otra, copiar la competencia de manera muy evidente. O sea, ¿por qué lo dices? ¿Lo dices por algo? No por nada en concreto, ¿eh? No estaba pensando en nada en concreto, pero sí que... ¿Pero podríamos decirlo por algo concreto o no? No sé dónde quieres llegar, ¿eh? Sinceramente, no quiero, pero no, yo lo estaba diciendo en el sentido de que a veces, o sea, si te fijas en lo que hace la competencia o gente de tu sector, está bien, pero si los copias, acabas siendo uno más, ¿no? Aunque sí. Sea, yo qué sé, yo vendo refrescos aquí y me estoy fijando en una marca americana, ya, pero... O si no lo llevas a tu terreno, acaba siendo uno más. Está bien coger referencias. Nosotros lo hacemos mucho, coger referencias, estilos visuales, bueno, copiar formas con de estilo, trabajar, ¿no? Dicen. Y al final dices, vale, pues esto me mola, esto creo que puede encajar, esto he hecho una estrategia y creo que me puede encajar también. Venga, pues cojo de aquí, cojo de allí y creo mi propio estilo, mi propia marca, mi propio todo. Pero hacer literalmente lo mismo, pues bueno, a lo mejor... No. Y eres uno más, y no solo eres uno más. Lo que es peor es que eres el segundo. O sea, sí, claro. Ya lo han hecho ellos primero y tú estás haciéndolo después. Eres el otro. Es el otro. Es el otro. Y es como que, a ver, qué imagen... Y nada peor que ser el otro. El otro, exacto. O sea, mal. Si vas a copiar, hazlo con cierta gracia y llevándolo a tu terreno. Referencia sí, copiar no. Yo tengo otra mala práctica. A ver. Me encanta cuando la gente dice... La última, ¿eh? Acabas tú. Vale. Me encanta cuando la gente dice, he hecho un anuncio en Google Ads o alguna plataforma. ¿Cómo lo has hecho? Nada, pues... Le he dado el botón y... Ponía ahí promocionar. Promocionar, claro. Le he dado, le metí 20 euros, Google Ads, me ha dicho Google Ads que automático. Estupendo. Sí. O sea, eso se llama rentabilizar el dinero, es decir... Sin segmentar, sin... Nada, ¿dónde llega? No, tengo una tienda aquí en Tarragona, pequeñita y tal, y nada, pues estoy llegando a la gente de Barcelona. Y dices, ¿pero para qué? Sí. O no, pero estoy llegando a todas las edades o a todos los sexos, ¿vale? Pero si tu perfil son pero mujeres, si por ejemplo... Es lencería, porque llegas a este señor. A ver, que hay mucha gente que hay gente enferma, ojo, gente enferma. Pero a priori... Yo tengo a priori. Un colega, tío, que estas cosas le molan, ¿eh? Pero claro, pero es una excepción. Claro. Vamos a definir, vamos a tener claro que lo que te pretendes es llegar a tu cliente ideal. Si luego entra en tu tienda de lencería un señor de 50 años que hace colección, bueno, si entra dentro de tu ética profesional, pues oye, una venta es una venta, ¿no? Exacto. Pero a priori no vas a ir a ese público. Exacto, con lo cual lo suyo es cuando hagas un tipo de anuncio, que puedes aprenderlo tú, que hay mil cursos, que al final hay mucha gente en YouTube que te van a explicar muchas cosas, por ejemplo, pero es intentar entender pues cuánto vale el coste por clic, el tema de las audiencias, el tema del remarketing, cómo hago esto, cómo lo mido. Entonces ahí ya verás que vendiéndole 50 euros, por ejemplo, por decir una cifra, vas a llegar más lejos que vendiendo 100 de forma automática, porque vas a hacer que ese dinero se estire como un chicle, ¿vale? Hasta cubrir el máximo de tiempo posible. Lo vas a estirar a tope de alguna manera, pero para eso, coño, dedícale un par de horas y mirártelo. Claro. Sí. Al final, la conclusión del día es piensa las cosas antes de hacerlas y lo que nosotros decimos no lo decimos de... Como tú decías, no somos gurús y no creo mucho en los gurús. De hecho, nos equivocamos bastante. Es decir, al final todo el tema marketing es prueba y error muchas veces. No es una ciencia exacta, ni mucho menos. Es en base a nuestra experiencia y a lo que vamos aprendiendo de este camino, ¿no? Pero al fin y al cabo, es fundamental tener las cosas claras antes de hacer nada, porque es que si no, al final vas a gastar dinero. Matar moscas a cañonazos, ¿no? Que decimos siempre. Y si no lo tienes claro y no sabes hacer una estrategia, o no quieres porque es muy cara, plantéate, pues, quizá contratar una consultoría de marketing y hacer unas sesiones de consultoría de marketing y quizá te pueden acabar dando esta dirección y al final va a ser una buena inversión porque te van a decir, mira, esto va a ser lo mejor y ahí vas a invertir tu dinero de una forma que al final te va a rentabilizar mucho más que no, yo qué sé, igual llevas un año pagando a una agencia para que te lleve a Instagram y tu público está en otro sitio, ¿no? Esto lo cortas. Por si acaso tenemos algún cliente que lo está haciendo, que no sé. No, hombre. Tampoco es el caso, hombre. Nosotros no vamos con mala fe. Y vale. Ya está. ¿Qué? No sé. Yo ya no tengo nada más que decir. No. ¿Tú tienes algo más que decir? No. Pues. Yo creo que ya está bien hoy. Nos vamos a tomar por saco ya. Es viernes bien, y tal. Vale, pues nada. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos vemos próximamente. Y nada. Si queréis cualquier cosa, pues nos podéis contactar por redes sociales.
que nosotros las llevamos con una estrategia muy clara. De puta madre. Exactamente. O nos podéis escribir a aporta@valorum.com. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.